Muy bien, muy buenos días con todos. Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Es un placer estar con ustedes una vez más compartiendo por este medio. Iniciaré la clase tomando la lista de asistencia de los estudiantes presentes. Adrián Abarca. Presente. Tu cámara, Adrián. Evelyn Altamirano. Evelyn. Evelyn Altamirano. Evelyn Altamirano. Presente. Muy bien. Emilia Arias. Presente. Muy bien. Presente. Emily Quispe. Presente. Joyce Untat no está. Y Aileen Yambay. Presente. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Por favor, estar atentos. Todos en este momento deben de tener ya a la mano los materiales de estudio: libro, cuaderno, lápiz, borrador, ¿sí? Bueno, la clase del día de hoy, la clase número 17, continuaremos con lo que son las razones trigonométricas en triángulos rectángulos, ¿sí? Observan ya todos la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí. Ya, muy bien. Recordemos rápidamente las instrucciones que deben de seguir. En este momento todos deben de estar ubicados en un lugar cómodo con sus materiales de estudio, ¿sí? Recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono desactivado, a menos que les indique que participen, activar el micrófono, responder y nuevamente desactivar el micrófono. Las actividades a realizar, recuerden, serán enviadas por la plataforma de Aliados. Bueno, vamos a ver en resumen lo que hemos visto hasta el momento de esta unidad. Vimos lo que era la clasificación de triángulos, que se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican en equilátero, isósceles y escalenos. Y según sus ángulos se clasifican en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. Bueno, en esta parte estamos enfocados en el estudio de triángulos rectángulos. ¿Sí? Recuerden que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Es decir, que su medida es 90 grados. Además de esto, vimos las propiedades de los triángulos. Estas propiedades son importantes que la tengan presente. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a estos lados son congruentes. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Estas propiedades yo se las expliqué con un respectivo ejemplo, ¿sí? Es importante que, si la tienen escrita, colocar al lado la imagen que corresponde a cada propiedad. ¿Sí? La primera propiedad, ¿qué dice? Si dos lados de un triángulo son congruentes, bueno, realizan un triángulo con dos lados congruentes. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica que los ángulos opuestos a esos lados son congruentes también. ¿Sí? Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos a estos ángulos son congruentes. Esta segunda propiedad es como lo opuesto a esta propiedad, ¿sí? Pero la gráfica van a ser exactamente la misma. La suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Importante esto. La suma de los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Si dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, entonces ellos tendrán la misma área. Si un triángulo es equilátero, entonces es equiángulo. Es decir, que si yo tengo un triángulo con todos sus lados iguales, eso implica que todos sus ángulos son iguales. Cada ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes. De igual forma, yo les hice un dibujo para explicar esta situación, esta propiedad. ¿Sí? Bueno, en particular, la medida de los lados de un triángulo rectángulo se relacionan mediante el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras establece que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Y se tiene esta relación. C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Quién es C? Bueno, C corresponde a la hipotenusa del triángulo rectángulo. A y B son los catetos del triángulo rectángulo.
Bueno, también se puede relacionar este teorema con las áreas de los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo, como se muestra en esta figura. Sí, de igual forma les expliqué con detalle cómo se comportaba esta situación. Y bueno, en la última, no, sí, en la última clase vimos lo que eran las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Bueno, ¿cómo llegamos a estas razones? Utilizando el teorema de Pitágoras, utilizando el teorema de Pitágoras, se definieron estas razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuántas razones trigonométricas tenemos? Tenemos seis razones: seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo, cosecante, secante y cotangente del ángulo. ¿Sí? Todas estas razones son aplicadas para un triángulo rectángulo, ¿sí? Recuerda, estamos trabajando para un triángulo rectángulo. Si no es un triángulo rectángulo, no puedo utilizar estas razones trigonométricas, ¿sí? Entonces, recuerden, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente del ángulo, cateto opuesto sobre cateto adyacente. La cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto, la secante, hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Muy bien, en la clase anterior quedamos en este ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Bueno, tenemos una recta R, ¿sí? Que pasa justamente por el centro de una circunferencia que tiene como radio 2 centímetros, ¿sí? Entonces tenemos una recta que pasa justamente por el centro de una circunferencia que tiene radio 2 centímetros. Recuerden la información que recordamos en la clase anterior. ¿Cuáles son las características de una circunferencia? ¿Quién es el radio? ¿Quién es el diámetro? ¿Sí? Esas son las características más importantes que vamos a utilizar el día de hoy. ¿Quién es el centro de la circunferencia? Bueno. La circunferencia, bueno, como se muestra en la figura que está acá, la circunferencia es tangente a la recta S. Tenemos una recta S que es la de color verde y que es tangente a la circunferencia en el punto Q. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una recta sea tangente a una circunferencia? Eso nos dice que solo corta o solo toca la circunferencia en un punto, solo un punto. Eso quiere decir que sea tangente. ¿Sí? Esto de tangente lo van a seguir viendo. ¿Sí? Entonces, recuerden esto importante. Una recta es tangente a una circunferencia cuando corta la circunferencia en un punto o toca la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Entonces, tenemos que la recta verde toca la circunferencia en un punto. Ese punto lo llamamos Q. ¿Sí? Si el seno de alfa, es decir, el seno de este alfa es igual a 8, 17 avos, debemos calcular la longitud del segmento QP. Ese es el objetivo, determinar la longitud del segmento QP, sabiendo que el seno de este ángulo es 8, 17 avos. Entonces, presten atención y voy a recordar lo que hicimos en la clase anterior. Bueno, si ustedes observan acá, yo puedo acá construir. Un triángulo. Si uno el punto O con el punto Q, formamos este triángulo. ¿Todos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer con ese triángulo? Yo lo extraje. Es este exactamente este triángulo. ¿Qué hice? Uní el punto O con el P con el Q y el Q con el O. Formó este triángulo. Bueno, pero este triángulo es exactamente un triángulo rectángulo. ¿Sí? Y bueno, como es un triángulo rectángulo, yo puedo, bueno, vamos a dejarlo tal cual como está para que observen con mejor precisión.
quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente. Y tenemos un ángulo alfa. Vamos a tratar de representar bueno, digamos que este ángulo acá es 알파. ¿Sí? Bueno, tenemos este triángulo rectángulo. Y tenemos este ángulo acá, alfa. Bueno, como la circunferencia tiene radio 2, ¿sí? Bueno, hasta el momento todos están acá conmigo, ¿verdad? En este triángulo, este es el ángulo, ¿quién es el cateto opuesto? ¿Quién es el cateto adyacente? Es más, voy a escribir cada uno de los vértices del triángulo. Tenemos el vértice O. Tenemos el vértice O, tenemos el vértice Q, tenemos el vértice Q y tenemos el vértice P. ¿Sí? Este triángulo lo obtuvimos de esta figura, ¿sí? Entonces, recuerden que el radio de la circunferencia es 2 centímetros. Por esa razón, el segmento OQ, OQP, OQO, ¿cuánto mide? Bueno, voy a escribirlo acá a un lado. Sabemos que el segmento, y voy a colocarla acá, QO, mide 2 centímetros. ¿Entendido? Esta información nos la da el problema. Sabemos que este segmento mide 2 centímetros, el segmento QO, OQ, ¿sí? Entonces, según las razones trigonométricas que hemos visto, yo sé que el seno del ángulo es igual a ¿quién, Adrián? ¿Adrián? ¿Quién es el seno del ángulo? ¿Adrián? Sí, ¿quién es el seno del ángulo? Cateto opuesto por la hipotenusa. ¿Cateto opuesto por? La hipotenusa, ah, sobre la hipotenusa. Ah, sobre la hipotenusa. Muy bien. Entonces tenemos que el seno del ángulo va a ser igual a ¿quién? ¿Quién es el cateto opuesto de este triángulo rectángulo? Todos, por favor. ¿Quién es el cateto opuesto a este triángulo, Aileen? El cateto opuesto al ángulo alfa. ¿Quién es? Aileen. ¿Es quién? Dos. Dos. ¿Por qué? Porque es el segmento cubo, ¿sí? Entonces es dos. ¿Y quién es la hipotenusa? Aileen. ¿La hipotenusa quién es? O y P. OP, el segmento OP, ¿sí? Que es el segmento de mayor longitud.
voy a colocarlo acá, segmento OP. ¿Sí? ¿Entendido de dónde salió esta relación, verdad? Todos. ¿Entendido de dónde salió esta relación? Recuerden, el seno de un ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto a alfa es exactamente el segmento QO, ¿sí? Que mide 2 centímetros, ¿sí? Bueno, esto lo tenemos de este triángulo. Pero además, el problema nos da es esta hipótesis, ¿sí? Que el seno del ángulo es igual a 8, 17 AU. ¿Qué nos dice eso? Ah, bueno, que 2 sobre OP, sobre el segmento OP, debe ser exactamente igual a ¿quién? A 2, 8, 17 avos. ¿Sí? ¿Entendido? Esto lo obtuvimos del triángulo y esto lo obtuvimos de la hipótesis del problema. El problema nos dice que el seno del ángulo alfa es igual a 8, 17 avos. ¿Sí? Y bueno, acá tengo una igualdad. Voy a sacar esta igualdad aparte. Entonces, ¿qué tenemos? Que 2 sobre el segmento OP es igual a 8, 17 avos. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, debo despejar al segmento OP. ¿Y cómo despejo, Emilia? ¿Cómo despejo el segmento OP? No sé. ¿No sabe? Bueno, recuerden que cuando se les habla de despejar, el objetivo es tratar de dejar a la variable o a la cantidad desconocida en una parte de la igualdad, ya sea en la izquierda o en la derecha. En su izquierda o en su derecha. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejo al segmento OP? Esto ya es tema de octavo, digo yo, de séptimo. Despejes. ¿Cómo despejo? Podría pasar a multiplicar el 2. ¿El 2? Sí, no sé. Bueno, el objetivo siempre es, cuando se tienen fracciones en ambas partes de la igualdad, transformar a esa igualdad en una igualdad donde no intervengan fracciones, es decir, que quede todo lineal, que no intervengan fracciones. ¿Y qué debo hacer para que esta igualdad de fracciones me quede como una igualdad, pero no de fracciones? Entonces, presten atención lo que voy a realizar. Este OP que está acá dividiendo lo voy a pasar al lado derecho de la igualdad a multiplicar, y este 17 que está acá dividiendo lo voy a pasar al lado izquierdo de la igualdad a multiplicar. Recuerde, lo que está dividiendo se multiplica a ambos lados. Sí, bueno, no voy a realizar ese proceso como tal, pero lo voy a hacer directo. Entonces, ¿qué voy a realizar a continuación? Este 17 lo voy a pasar acá al lado izquierdo a multiplicar. Me quedaría 2 que multiplica a 17 es igual a ¿quién? A 8 que multiplica al segmento OP. ¿Entendido lo que hice? ¿Todos entendieron lo que hice? Este 17 que estaba acá dividiendo lo pasé a multiplicar al otro lado de la igualdad, y este OP que estaba dividiendo lo pasé acá a este lado de la igualdad a multiplicar. ¿Entendido todos? ¿Sí? ¿No? Sí. 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 ¿Sí? Muy bien. ¿Qué debo hacer ahora, Aileen? Multiplicar. Multiplicar. ¿Multiplico quién? 2 por 17. ¿Y cuál es el resultado? 34, muy bien. Me quedaría 34 es igual a
8 por P, por OP. 8 por P, 8 por OP, muy bien. 8. Por el segmento OP. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ahora qué hago, Aileen? El objetivo es dejar sola al segmento OP. ¿Qué debo hacer ahora, Aileen? Paso a dividir al 8, Muy bien, pasamos divido. a dividir el 8. Pasamos a dividir al 8. Al otro lado de la igualdad, ¿qué tendríamos, Aileen? ¿Qué tendríamos? 34 dividido para 8 es igual ¿a A quién? Al segmento. OP. Al segmento OP. Muy bien. Y si simplifico esta dos fracción, esta fracción, 34 dividido para 8, eso es igual a 17 sobre 4. 17 sobre 4. Muy bien, mitad de 34, 17, mitad de 8, 4. Entonces, ¿qué tendríamos? Y lo voy a escribir de esta manera. Recuerde que no el orden de la igualdad no importa, ¿sí? Entonces lo voy a escribir ahora de esta forma. OP, el segmento OP, ¿es igual a quién? A 17 cuartos. ¿Sí? ¿Entendido todos? ¿Entendieron cómo determinar el segmento OP? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Los demás? Sí. ¿Sí? Muy bien, entonces presten atención. ¿Qué tengo por el momento? Tengo al segmento OQ y tengo el segmento OP. ¿Sí? Tengo el segmento entonces, tenemos estas dos informaciones. Tenemos el segmento OQ y el segmento OP. Bueno, el segmento OQ, el segmento OP están dados en centímetros, ¿sí? Bueno, no es necesario que se lo escriba, ya saben ustedes que este está dado en centímetros, ¿sí? Entonces, bueno, estas son las dos informaciones que conozco por el momento, pero el problema nos dice que determine el segmento QP, el segmento QP. Pero como tenemos un triángulo rectángulo, y ya conocemos al segmento OP y el segmento OQ, puedo determinar al otro segmento, ¿verdad? ¿Y cómo lo determino? Utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque tenemos un triángulo rectángulo. ¿Qué conocemos de este triángulo rectángulo? Emily, ¿qué conozco de este triángulo rectángulo? El cateto opuesto y la hipotenusa. Ajá, pero el cateto opuesto en el triángulo rectángulo, ¿a qué corresponde? ¿A qué letra corresponde? Corresponde a la letra del segmento OP. Sí. ¿Corresponde a qué letra? Bueno, en el triángulo rectángulo lo importante es identificar quién es la hipotenusa. El valor de A y el valor de B, no importa el orden en que lo tome. Pero en este caso yo voy a llamar al segmento OQ como el valor de A del triángulo en el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces conozco la hipotenusa, conozco el valor de A, es decir, conozco C y conozco A. Debo determinar el valor de B en la fórmula del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Recuerden, el teorema de Pitágoras está dado de esta forma. C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ya conozco el valor de C, que es la hipotenusa. Ya conozco uno de los catetos, ¿sí? Que es A. Vamos a determinar el valor de B. Y bueno, ya ustedes saben cómo determinarlo, ¿verdad?
Entonces, voy a avanzar. Creo que ha quedado claro hasta el momento lo que se realizó, ¿verdad? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Sí, claro. Ya, voy a avanzar entonces. Presten atención lo que se realizó. Primero se tiene que el radio OQ es perpendicular a la recta S en Q. Por eso forma un triángulo rectángulo. Este segmento es totalmente perpendicular a esta recta. Por eso es un triángulo rectángulo, ¿sí? Con lo que se forma un triángulo rectángulo OQP. Luego se calcula la medida de la hipotenusa, que es OP, ¿sí? ¿Y cómo determinamos la medida de la hipotenusa? Bueno, sabemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que es OQ, y que mide 2 centímetros, sobre la hipotenusa, que es OP, ¿sí? Bueno, como se conocía de hipótesis del problema, el seno del ángulo es 8 y 17 avos, se tiene esta igualdad, ¿sí? Bueno, se despeja y se obtiene que el segmento OP mide 17 cuartos, ¿sí? Bueno, para determinar el segmento QP se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? Bueno, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Al despejar, se obtiene esta igualdad, ¿sí? Voy a escribirla acá a un lado para que observen por qué se tiene esto, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Ya lo habíamos hecho, pero bueno, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Esto es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Muy bien. Entonces, si yo decido despejar a la variable b o el valor de b y lo voy a colocar en rojo, ¿qué debo hacer? Este a al cuadrado que está sumando lo paso al otro lado a restar. ¿Sí? ¿Y qué tendríamos? C cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. ¿Sí? Es decir, b cuadrado es igual a c cuadrado menos a cuadrado. Si decido despejar al b, bueno, ¿cómo quedó acá la medida del cateto QP? Me quedó la hipotenusa al cuadrado menos el lado que conozco al cuadrado, que es OQ. ¿Qué es exactamente esto? ¿Sí? Llamamos a este lado C, llamamos a este lado A y llamamos a este lado B. ¿Sí? En el triángulo en el teorema de Pitágoras. Por esa razón queda esta igualdad. ¿Sí? La única diferencia es que acá está al revés, pero la igualdad no importa el orden, es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Entendido por qué queda esta razón, esta igualdad? El segmento QP, que es la hipotenusa, que es el segmento, que es el valor de B, ¿es igual a quién? A la hipotenusa, que es OP, que es C en este caso, menos el segmento OQ, que en este caso es A, al cuadrado. ¿Sí? ¿Entendido esta igualdad? Que se obtiene del teorema de Pitágoras. ¿Sí? Ya, muy bien. Sí. Teniendo esto ya despejado, lo que hago es sustituir el valor de OP y el valor de OQ. El valor de OP sabemos que es 17 cuartos y el valor de OQ que es 2. 17 cuartos elevado al cuadrado menos 4, se obtiene esta igualdad, ¿sí? Al simplificarse se tiene que el segmento QP es 15 cuartos. ¿Por qué 15 cuartos? Fíjese que cuando se llega a esta parte lo que se hace es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados y se resuelve. Al aplicar a este lado la raíz cuadrada, desaparece el cuadrado y me queda solo QP. Y de este lado, como tengo un cociente,
Recuerden las propiedades de los radicales. Cuando tengo la raíz cuadrada de un cociente, eso es exactamente igual a la raíz cuadrada del numerador sobre la raíz cuadrada del denominador. La raíz cuadrada del numerador, que es 225, la raíz cuadrada de 225 es 15. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Por esa razón, el segmento QP mide 15 cuartos. ¿Entendido el problema? Bueno, me tardé casi la hora completa, de la media hora completa explicando el problema. Espero lo hayan entendido. ¿Alguna duda con respecto al problema? ¿Dudas? Todos, por favor. Adrián. Sí. Emilia. Emily. No hay dudas. Aileen. No hay dudas, profe. No hay dudas. Ya, muy bien. Este problema puede ser un poco complejo para ustedes, ¿sí? Pero, por favor, quiero que se familiaricen con este tipo de problemas porque son los problemas que vamos a ver en este tema, ¿sí? Solo es de concentración, de identificar en la gráfica, de observar qué es lo que nos da el problema, ¿sí? Y utilizar lo que conoce, lo que tenemos a la mano, que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Eso es todo, ¿sí? Lo demás que son despejes, las propiedades de los radicales, eso ya son cosas que vimos anteriormente. Y recuerden, yo les dije, la matemática es una cadena. Todo va enlazado. Por eso es importante que tengan a la mano todas las fórmulas necesarias. Siempre, desde el comienzo les dije, copien en una hojita las fórmulas de este tema, porque la vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, avanzamos. Vamos a ver a continuación los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados. Los valores de las razones trigonométricas para los ángulos de 30 y 60 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a determinar lo que es el seno de 30 grados, el coseno de 30 grados, la tangente de 30 grados, ¿sí? La cosecante, la secante y la tangente, la cotangente de 30 grados. Además de eso, veremos cómo se determina o cuál es el valor del seno de 60 grados, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante y cotangente de 60 grados, ¿sí? Bueno, a partir de la circunferencia unitaria, se establecieron los valores de las funciones trigonométricas para los ángulos pi tercios, pi cuarto y pi sextos, ¿sí? A ver, ¿quién es pi tercios? Emilia. No sé. No sabe. Bueno, recuerden que para ángulos, pi en ángulos mide... ¿Cuánto mide pi? No, ponte. Pi en ángulos, ¿cuál es el valor de pi? ¿Cuál es el valor de pi? 3,14. En ángulo. Ese es el valor en radianes, 3,14. Pero en ángulo mide 180, ¿sí? Y 180 dividido para 3 es 60 grados. Entonces, la representación en radianes de 60 grados es pi tercios. ¿Sí? ¿Entendido? La representación en radianes de 60 grados es pi tercios. La representación, ajá, y si dividimos 180 para 4, el resultado es... 180 para 4, el resultado es... ¿45? 45, muy bien. Entonces, pi cuartos en radianes, en ángulo, representa 45 grados, ¿sí? Y pi sextos en ángulos, ¿cuánto representa? Aileen. Pi sextos, ¿cuánto representa en ángulos? Aileen. Divida 180 para 6. ¿Cuál es el resultado?
Aileen. 30. 30, muy bien. Entonces, la representación en radianes de 30 grados es pi sexto, ¿sí? Bueno, sin embargo, también se pueden determinar los valores para estos ángulos en grados a partir de la relación entre los lados de los ángulos de ciertos triángulos rectángulos. Para determinar las razones trigonométricas para 30 y 60 grados, se construye un triángulo ABC equilátero y se traza la altura BD sobre AC, formando dos triángulos rectángulos como se muestra en la figura. Presten atención. Tenemos un triángulo equilátero, totalmente equilátero, ¿sí? ¿Y qué se hizo? Bueno, se trazó el segmento BD, que representa la altura de este triángulo rectángulo, ¿sí? Como es un triángulo rectángulo, todos sus lados son iguales. Y por ende, todos sus ángulos son iguales, ¿verdad? Este ángulo es igual, este ángulo es igual, y este ángulo es igual. Recuerden las propiedades que les di de los triángulos. Si yo tengo un triángulo con todos sus lados iguales, todos sus ángulos son exactamente iguales. Y en un triángulo equilátero, los ángulos, para que todos sean iguales y midan 180, debe ser 60 grados. 60 más 60 más 60, 180. Por ahora, entendido lo que les acabo de decir, en un triángulo rectángulo, en un triángulo equilátero, todos sus lados son iguales. Y por ser sus lados iguales, todos sus ángulos son iguales, ¿sí? En un triángulo equilátero tenemos equiángulo, que son todos sus lados iguales, ¿sí? Equilátero, equiángulo. Y para que sea equiángulo, todos sus ángulos deben de medir 60 grados. Bueno, ¿qué se hizo? Se trazó el segmento BD, ¿sí? Que es la altura del triángulo. Y esta altura, bueno, este segmento divide al ángulo en dos partes iguales. Divide al triángulo en dos partes iguales. Y si yo divido a esto en dos partes iguales, este ángulo debe ser igual a este ángulo. Es decir, este ángulo debe medir 30 grados. Este mide 60 grados. ¿Y este segmento cuánto debe medir? Bueno, la mitad del segmento del triángulo equilátero, que es L medios. Si mide L, esto mide L medios. ¿Entendido? Todos, por favor. ¿Entendido de dónde salió el 60 grados, de dónde salió el 30 grados, de dónde salió L medios? ¿Sí? ¿No? L medios, no. No. Presten atención. Voy a realizar paso por paso lo que se hizo. Bueno. Tenemos... Bueno, digamos que este es el triángulo equilátero, lo voy a sacar. Este es mi triángulo equilátero. ¿Qué quiere decir que sea equilátero, Aileen? Aileen, ¿qué quiere decir que sea equilátero? Quiere decir Aileen, que todos sus lados tienen la misma medida. Ah, muy bien, y vamos a llamar a esa medida L. Voy a llamar L este lado... L este lado y L este lado. ¿Sí? Entonces tenemos un triángulo equilátero. Por ser un triángulo equilátero, todos sus ángulos también son iguales, ¿verdad? La propiedad nos dice eso. ¿Cuánto debe medir cada ángulo? Bueno, para que todos los ángulos midan exactamente lo mismo y la suma de 180, entonces... Presta atención lo que voy a hacer para determinar cuánto mide el ángulo y por qué mide eso, ¿sí? Entonces, sé que la suma de los tres ángulos mide 180, ¿verdad? 180 grados. Pero todos los ángulos deben de tener la misma medida, es decir, X más X más X. Los tres ángulos, llamémoslos, que miden X, 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 ¿sí? Que este ángulo mide X, que este ángulo mide X, que este ángulo mide X. Los tres ángulos miden exactamente lo mismo. Y la suma de esos tres ángulos debe ser 180. ¿Sí? Esa es la propiedad de
los triángulos, ¿sí? Y si yo sumo X más X más X, ¿cuánto da? X más X más X, ¿cuánto da, Emilia? ¿Qué cosa? Emilia, si sumo X más X más X, ¿qué nos X al queda? cubo. No, 3X. Estamos, si estuviésemos multiplicando, sí, pero en este caso estamos sumando, ¿sí? Si sumo, son 3X. Si multiplico, sí, sería X al cubo. En este caso, estamos sumando. Por esa razón me queda 3X. ¿Entendido? ¿Todos entendieron? ¿Qué estoy haciendo? Llamando a cada ángulo X, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo el X. Y si despejo el X, ¿qué tendríamos? 180 dividido para 3. Y ese es el valor de X. Y si yo divido 180 para 3, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos si divido 180 para 3? ¿Qué tendríamos, Evelyn? 60, muy bien, Adrián. 60 es igual a X. ¿Y quién era X? Ah, bueno, X es el valor de los ángulos del triángulo. Entonces, cada ángulo del triángulo del triángulo equilátero mide 60 grados. ¿Entendido por ahora, verdad? Tenemos un triángulo equilátero de longitud L. Y todo triángulo equilátero, sus tres ángulos, mide 60 grados, por esta razón, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a trazar el segmento OD, que es exactamente la altura del triángulo. Y acá me formo un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, este segmento divide a este triángulo equilátero en dos partes iguales. Por dividir a este triángulo en dos partes iguales, si este segmento completo mide L, ¿cuánto mide la mitad? Emily, ¿cuánto mide la mitad? Emily, si el segmento mide L, ¿cuánto mide la mitad? Si este segmento completo mide L, ¿cuánto mide la mitad? L medios. L medios, es decir, la longitud o el valor que toma L dividido para 2. ¿Sí? Por esa razón me queda que el segmento AD es L medio. ¿Y este ángulo por qué queda 30 grados? Ah, porque si completo es 60 y lo divido para 2, entonces mide 30 grados. ¿Sí? Entonces tenemos acá que este ángulo mide 30 grados. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que se hizo. A partir de un triángulo equilátero se construyó un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa mide L, un cateto mide L medios, y este cateto mide L por la raíz cúbica de 2. ¿Pero por qué mide L por la raíz cúbica de 2? Bueno, utilizamos el teorema de Pitágoras para este triángulo. Y lo voy a sacar acá. Este triángulo lo voy a sacar, ¿sí? Observaron lo que hice, ¿verdad? Voy a sacar, este es un triángulo rectángulo donde este lado mide L medios, ¿sí? L medios. Y lo voy a escribir así, L dividido para 2. Este segmento mide L. Quiero saber este segmento. ¿Qué hago? Utilizo el teorema de Pitágoras. Este es mi A, este es mi C. Al utilizar el teorema de Pitágoras, debo obtener esta información. ¿Sí? Bueno, voy a parar hasta el momento, por el momento acá. ¿Sí? Y en la siguiente clase veremos, o bueno, deberían de hacerlo como deber.
¿Por qué este lado mide L raíz cúbica de 2? Raíz cúbica sobre 2. Teniendo esta información. Sabemos que C en el teorema de Pitágoras es L y en el teorema de Pitágoras A mide L medios. Lo que debo determinar es el B. ¿Y quién sería B? Este valor del triángulo, rectángulo, este segmento. ¿Sí? ¿Entendido lo que se piensa realizar? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Lo vamos a hacer la otra clase. Sí, en la próxima clase lo vamos a realizar, pero por favor ustedes quiero que trabajen en sus casas y vayan viendo por qué es esto. Sí, de todas maneras yo la próxima clase les voy a explicar por qué. Sí, pero quiero que vayan trabajando. Tenemos ese triángulo rectángulo, quiero que me determinen este valor, si ya conocemos estos dos valores, la hipotenusa y uno de los catetos. Quiero que determine el valor de los otros catetos. Es exactamente el mismo procedimiento cuando se tienen números, ¿sí? En este caso tenemos son letras, el resultado, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? ¿Entendido? ¿Todos, por favor, entendieron? Sí. Sí. Sí, voy a parar acá. Voy a dejar de compartir. Por favor, me disculpan, no avancé mucho, pero espero que lo que expliqué del ejemplo haya quedado claro. ¿Quedó claro o tienen alguna duda con respecto a la clase? Todos están con la cámara desactivada. No sé por qué tengo que indicarles que activen la cámara. ¿Dudas con respecto a la clase? Por favor, Aileen, Evelyn, Emily, Adrián, Emilia, ¿copiaron lo necesario de la clase? ¿Copiaron lo necesario de la clase? Sí. Sí. A ver, muéstrame, Adrián, ¿qué copió? Quiero ver lo que copiaron cada uno. Adrián, estamos con usted. ¿Puede ver ahí? No, no observo nada. Ya, muy bien. ¿Solo copió eso? Esa es una parte, falta más. Y acá está lo que nos dio. Y eso fue la clase anterior, ¿no? Y el de abajo, que es de ahorita. Ya, muy bien, muy bien. A ver, Emilia, vamos con usted. Va. Espere un momento. Eso. Ya, no hizo absolutamente nada de las gráficas, de los dibujos que yo hice. Esos triángulos, el triángulo equilátero que saqué aparte, otro triángulo rectángulo. No copió nada, Emilia. O sea, el triángulo rectángulo, el último triángulo rectángulo que les hice, no lo copió. Y eso era importante. Adrián tampoco copió esa información. A ver, Aileen, quiero ver qué escribió. Aileen. Aileen. Quiero ver qué escribió. ¿Lo que está aquí? Eso. Eso fue todo. Sí. Bueno, Aileen medio copió, medio hizo el intento de copiar hoy. A ver, Emily, muéstrame lo que copió. Ya va. Evelyn, muéstrame lo que copió, por favor. Profe. Dígame. ¿Dijo Emily o Evelyn? Emily y Evelyn a la vez, las dos. Ah, ok.
Ya, muy bien. Bueno, por lo menos veo algunas gráficas, algunos triángulos, rectángulos allí dibujados. Evelyn, usted, muéstreme lo que realizó, lo que escribió. O sea, la gran cosa que digamos, no sé, pero ya. Yo no observo casi, no observo absolutamente nada ahí. Bueno, ya medio observo. Medio copió, Evelyn, medio copió. Por favor, yo no sé por qué tengo que indicarles a ustedes que copien. Deben de saber lo que yo agrego, agrego de información adicional, ustedes copien. Eso es importante para ustedes para que a la hora de estudiar les ayude. Yo no les hago las gráficas o les realizo las operaciones con detalle para que no copien, es para que ustedes copien. Sí, por favor, esas cositas pequeñas que yo coloco durante la clase, escribirlas, porque eso les puede ayudar a ustedes a la hora de estudiar, ¿sí? Bueno, me despido con ustedes, me disculpan por haberme pasado unos minuticos de más, y bueno, siempre lo haré, me van a disculpar siempre, ¿sí? Las clases de matemática, esta hora es muy corta para avanzar, ¿sí? Bueno. Me despido. Chao, que estén bien. Chao. Chao. Chao, profe. Chao.